Y amigos, continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a Don Raad Salán, nuestro querido Don Raad Salán. Buenas noches, Don Raad. ¿Cómo estás? Buenas noches, Don Jesús Ángel. Hoy vamos a hablar de su nuevo libro, La mujer bajo el yugo del Islam. Aquí lo tenemos, amigos, que ya lo pueden comprar en todas las librerías. ¿Por qué había que hacer este libro? Le voy a hacer esta pregunta para que me responda muy rápido, pero luego al final del programa haremos la entrevista. ¿Por qué se necesitaba este libro? ¿Por qué la gente tiene que saber qué es lo que pasa, lo que sufre la mujer en el Islam? Principalmente, quien me empujó realmente a escribir este libro es porque desde hace varios años hemos oído hablar mucho de la desigualdad de género, el derecho de la mujer frente al hombre, el orgullo y la libertad del colectivo LGBT. LGTBI. LGBT, sí. LGBT. Es LGBT. No te preocupes, sí, LGTBI. Sí, sí. Porque usted es de origen extranjero y entonces bueno, es más difícil. En este país, en nuestro querido país, España, de hoy, el España, el de todos, todas y todes. La verdad que no está mal. Es esta democracia de la libertad, cada uno pide lo que quiera. Pero al mismo tiempo, yo he pensado de que estos mismos, o todos, debemos de conocer la realidad, la situación real de la mujer en otras partes del mundo. En los países de mayoría árabe musulmana, nacer mujer o homosexual es una condena para toda la vida, si sobrevive. Por eso es muy interesante conocer la situación real de la mujer en los países árabes islámicos. Para animar también a esta gente, el que defienden tanto la mujer, feminismo, el colectivo LGBT, LGBT, perdón. Bueno, Don Raad, luego hablaremos de su libro. También se animan a defender a la mujer en estos países. Luego hablaremos de su libro porque tenemos una persona esperando a Sky y tenemos que seguir el guión. Atención a esta noticia que nos hablaba de lo siguiente. Dice, bombazo, el PSOE quiere echar a Pedro Sánchez. El pasado jueves, atención, ha habido una reunión de diferentes varones del PSOE para evitar que Pedro Sánchez sea candidato. En esa reunión pues ha habido muchos críticos que intentaban cuadrar pues una posible candidatura alternativa y forzar primarias en menos de 10 días. Esto según algunas fuentes. Ha empezado la guerra ya, pero lo cierto es que la situación ha sido otra. Además, tenemos que hablarles, atención, de esta noticia que habla de que hay una huelga de manos caídas en el PSOE por la campaña electoral. Esa huelga caída pues nos habla directamente de que PSOE es un partido hundido anímicamente y lo que es más perjudicial para los intereses de Madrid, motivado por una demanda revanchista hacia Moncloa que se extiende de federación a federación. Solo se salva Cataluña, ya que Salvador Illa es el único varón con el que hoy mantiene buena relación Pedro Sánchez. El resto del territorio es un erial en cuanto a compromisos con la candidatura de Sánchez a la Moncloa. Y aquí entra en juego un factor de logística que puede ser determinante en el resultado de las elecciones. En las estructuras territoriales del partido, no hay ganas de hacer campaña por Sánchez porque son muchos los cargos que se han quedado en la calle tras la debacle del domingo. Pues amigos, estas son dos noticias. Por un lado, que el Partido Socialista está desmoralizado y por otro lado, que los históricos están directamente levantando el grito en el cielo y dicen abiertamente de que Sánchez tendría que abandonar el Partido Socialista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, don Luis del Pino. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel, ¿qué tal anda? Todo muy bien. Don Luis, esto es una alarma general para Moncloa, porque ha habido también varones, ¿no? Varones que están muy disgustados con todo lo que está pasando.
Nada, lo de la reunión de históricos del Partido Socialista no va a ninguna parte, como no ha ido a ninguna parte las quejas que otros históricos del Partido Socialista han expresado de vez en cuando. Nada, eso no tiene ningún recorrido. Está bien que protesten, pero vamos, dentro del partido no va a haber una rebelión porque los históricos del Partido Socialista digan una cosa o la otra. El otro tema, el del descontento de las organizaciones territoriales, sí es más serio. Y es más serio porque efectivamente puede hacer que el Partido Socialista en esta campaña tenga mucho menos alcance de calle que en campañas anteriores. Básicamente, todo el país está en shock con esta especie de convocatoria electoral sorpresa que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez, pero mucho más en shock están aquellos que han perdido las elecciones. El Partido Socialista ha recibido un varapalo inmenso en estas elecciones y en estos momentos, pues el partido ve cómo Pedro Sánchez, pensando solo en sí mismo, coge y les mete en unas nuevas elecciones que todos intuyen que pueden ser un desastre. Y claro, póngase usted, don Jesús Ángel, en la piel de un cargo del Partido Socialista que está incrustado en la administración, yo qué sé, de Aragón. Pues en estos momentos ese cargo del Partido Socialista está haciéndose el siguiente cálculo. Vamos a ver. Ahora entra un nuevo gobierno autonómico, le va a hacer falta tener gente en la administración y, por tanto, pues oye, tengo una pequeña posibilidad de quedarme en la administración. Por lo menos mientras encuentran a alguien que me sustituya, que lo sepa hacer mejor que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo me voy a mojar ahora y me voy a partir la cara por Sánchez cuando realmente lo que me interesa es ir viendo por dónde van los tiros en la nueva administración regional. Pues casi que no me mojo. Y luego hay otra noticia que ha salido a la palestra que es, yo creo, demoledora para el Partido Socialista. Yo creo que la han debido de difundir desde el PSOE o desde Moncloa, pensando en, yo qué sé, vestir a Sánchez de estadista internacional, que es esa chorrada de que Sánchez se postula para secretario general de la OTAN. Piensen ustedes en esa noticia y pónganse en la piel de un militante socialista. Yo, si fuera militante socialista, estaría diciendo, un momento, que Sánchez el 24 de julio se va a largar de secretario general de la OTAN y nos va a dejar aquí detrás a todos los socialistas sin trabajo después de dos derrotas consecutivas en cuestión de dos meses. Este tío es un canalla. Eso es lo que yo estaría pensando si fuera militante socialista. Se están lanzando mensajes absolutamente demoledores para esa militancia que ya está desanimada y yo creo que efectivamente esto le va a pasar factura a Sánchez. Señor Luis Díaz Pino, hablaba Feijóo que quiere que la gente vaya a votar físicamente en las próximas elecciones y sobre todo se ha levantado la bicha del pucherazo tras esas declaraciones de Pedro Sánchez que se ponía la venda antes de la herida y que más o menos está haciendo una predicción que podría pasar el 23J. ¿Tendrían que los partidos de centro derecha poner ya el grito en el cielo para que se pusieran las garantías adecuadas y no se pudiera realizar ningún tipo de irregularidad en estas votaciones? Vamos a ver, el sistema de voto por correo en España es bastante fiable. Puede haber intentos puntuales de compra, como hemos visto en Melilla, como hemos visto en Mojácar, etcétera, pero dado como está el sistema, cuantos más votos intentes comprar, más fácil es que te pillen. Entonces, realmente no hay posibilidad de alterar los resultados, por ejemplo, mediante compra de votos, en una cantidad suficiente como para decantar unas elecciones. Es muy complicado. El sistema electoral español está bastante blindado. Eso no quiere decir que no vaya a haber gente que intente en estas elecciones de nuevo comprar votos. Bueno, pues la policía y la Guardia Civil detendrán a otros cuantos mangutas y ya está. En general, el voto por correo en España es seguro. Ahora bien, hay un problema derivado de la fecha en que ha puesto Sánchez, que no tiene consideración por nadie, las elecciones. La fecha del 23 de julio es una fecha en la que mucha gente está de vacaciones, con lo cual lo que estamos viendo es que hay colas inmensas en correos
para tratar de votar, porque es que hay mucha gente que no va a estar en la fecha de las elecciones en su domicilio. Con lo cual, pues yo, mi recomendación, vayan ustedes, si pueden, preferiblemente, a votar de manera presencial, pero fundamentalmente para no colapsar correos, porque lo peor que podría pasar es que haya tantas solicitudes de correos que luego correos no le dé tiempo a tramitarlas todas, pero eso no beneficia a ningún partido concreto. Aquí se va de vacaciones todo el mundo, los que se van, los que tienen dinero para irse. Se van de vacaciones los del PSOE, los del PP, los de Vox. Es decir, que esta especie de estupidez que ha hecho Sánchez, que puede colapsar correos, al final pues no le beneficia a Sánchez, no beneficia a nadie. Simplemente puede pasar, si correos colapsa, que haya gente que solicite el voto por correo y luego al final pues no pueda emitir el voto por correo y tampoco va a poder votar presencialmente. Entonces, si usted puede votar presencialmente, vote, mejor que por correo, y que lo de correos se quede reservado para aquellos que verdaderamente lo necesitan, pero simplemente por el volumen de solicitudes que va a haber, no porque haya ningún fallo de seguridad. Don Luis, mañana programa especial aquí en Distrito TV a las 10. Cuéntenos qué tiene preparado para ese programa especial de mañana domingo. Bueno, pues para ese programa especial de mañana domingo lo que tendremos es nuestra tertulia, como siempre, donde, pues ¿qué le voy a decir? ¿De qué vamos a hablar en esa tertulia? Pues hablaremos de los resultados de las elecciones, de la convocatoria de nuevas elecciones y de las perspectivas que hay para esas nuevas elecciones. Y después hablaremos de un libro, yo creo que enormemente interesante, sobre la Reconquista, y de otro libro que, perdón, y de con otro invitado que nos va a hacer una enumeración de la cantidad inmensa de problemas y de asuntos pendientes que hay en estos momentos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que no se pierdan el programa mañana de Con España a Vueltas. Pues ahí tiene que estar todo el mundo si quieres saber pues lo que está pasando en esta querida España. Don Luis del Pino, muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Reciba un fuerte abrazo. Un abrazo, Jesús Ángel. Don Rat, ¿qué opina usted de todo esto? De que si verdaderamente el PSOE hay una auténtica rebelión, o sea, los varones antiguos sí es verdad que están en rebelión, que se han reunido el pasado jueves, ha habido, digamos, una crítica muy grande hacia esto. Alfonso Guerra hizo un artículo también criticando al señor Sánchez. Hay una desmoralización general en todo el Partido Socialista porque ven que el Partido Socialista no es el Partido Socialista, sino el Partido Sanchista, y que se pueden quedar sin modo de vida muchísima gente, ¿no? Mira, yo no espero nada de los de los dirigentes del PSOE, o los que dicen la gente que está ahí en el PSOE luchando. A pesar de los planes de Sánchez, a pesar de las trampas de Sánchez, yo quiero creer en la democracia de España. Yo quiero creer en la Junta Electoral, y tenemos también que creer que el día 23 de junio, de julio, es un día festivo nacional, es un día de alegría para todos los españoles, porque tenemos la oportunidad de sacar Sánchez de Moncloa. Y todos debemos de votar, sea por correo o sea presencial. Y tenemos que ser unidos para sacar Sánchez de Moncloa. Esa es una oportunidad para nosotros. No debemos de pensar de que lo que va a hacer Sánchez, lo que va, los planes de Sánchez, porque todo este, yo creo que también desanima la gente de votar. Lo que tenemos que hacer es unirnos y empujar a la gente a ir a votar. Presencialmente mejor que por correo. Pero si no se puede, por correo.
Sí, no, en ese análisis estamos completamente de acuerdo y lo único es que efectivamente, teniendo en cuenta que lo que hemos dicho, que el sistema de voto en España es muy garantista, desde luego el presencial, el de correos también lo es, lo que pasa es que esos pequeños resquicios que hay que no han sido taponados, como es el tema del DNI, la obligación del gobierno y la obligación de la oposición y la obligación de la Junta Electoral Central sería taparlo, porque así se evita cualquier tipo de posibilidad de hacer lo que ocurrió en Melilla o en Mojácar o en otras localidades, y por otra parte además es lo que corresponde, es lo justo. Con relación a lo que usted comentaba antes, don Jesús, de lo que pasa dentro del Partido Socialista, pues sí, hay muchos que están absolutamente enfadados con Sánchez, pero no van a mover nada, por desgracia, no van a mover nada en ese momento. Se van a quedar todos quietecitos y van a ver si consiguen aguantar con el escaño que les puede venir si son incluidos en las listas electorales. La revuelta en el Partido Socialista se producirá solo si Sánchez pierde, que efectivamente puede perder si se repiten los resultados, incluso son mejorados para la derecha. Pero cuidado, porque tampoco necesariamente se tienen que repetir. ¿Puede acabar Sánchez con el Partido Socialista? ¿Podría acabar? Bueno, esto, vamos a ver, el Partido Socialista, que ha sido muy importante en la mayor parte de los países de la Unión Europea, ahora mismo, si usted echa un vistazo, en Italia resulta que no existe, en Francia tampoco existe y en otros países tampoco. Quiero decir que nada es eterno en la vida. El Partido Socialista ha sido un partido muy poderoso y ha sido un partido que democráticamente pues, ha funcionado muy bien desde todo punto de vista, con unos dirigentes como Felipe González, pues, que, como Rubalcaba, que siempre han tenido un gran sentido del Estado. Y yo creo que particularmente en esta última etapa con Pedro Sánchez sí que corre el riesgo de que haya una desbandada de personas que tenían una vinculación con el Partido Socialista porque era justamente un partido de otra forma, y tal como lo está transformando Pedro Sánchez, a mí no me extraña que haya cada vez más dirigentes, más militantes que sean partidarios de otro tipo de organización y no del Partido Socialista. Lo que pasa al Partido Socialista es necesario para el país porque es un partido constitucional, es un partido pues se ha defendido también valores del país. Sánchez es verdad que está cargando, se ha cargado España, ¿cómo no va a cargar el Partido Socialista? Por eso que animamos a todo el mundo, hasta los militantes socialistas, de pedir el cambio, renovar el Partido Socialista, para que entra como una oposición y esté ahí en un país democrático que hay dos partidos, el PP, Demócrata Cristiana, el PSOE como socialdemócrata de centro, y puede levantar el país juntos, trabajando para este país. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, claro, cuando Pedro Sánchez pues abandone su satrapía, pues directamente habrá que llegar al poder y hacer una serie de recortes. Miren lo que dice esta noticia, dice así: son los recortes que debería aplicar el próximo gobierno de España por el despilfarro de Sánchez. Dice, la gestión de Pedro Sánchez entre los años 2018 y 2023 deja como legado una herencia envenenada, marcada por un galopante aumento de la deuda pública que no ha sido capaz de evitar el estancamiento de la economía y el desplome de la renta de los ciudadanos. Por tanto, al igual que sucedió a finales de 2011, cuando Mariano Rajoy sucedió a Rodríguez Zapatero en la presidencia del país, España enfrenta un punto de inflexión. Los presupuestos para 2024 serán la prueba del algodón. Como es sabido, la Unión Europea suspendió la aplicación de sus reglas fiscales durante la pandemia y alargó el periodo de gracia hasta el 2023. Pero el próximo año supone el regreso a la normalidad. Esto significa que nuestro país debe reducir el déficit público del 5% al 3% del PIB y recortar su deuda de 115% al 60% del PIB. Por tanto, en los presupuestos generales de Estado para el 2024 se deberá establecer un aumento del gasto público primario inferior al 2,6%, de modo que sea posible reducir el déficit estructural y poner rumbo a un escenario de cumplimiento. En la práctica, hablamos de un primer ajuste valorado en 9.000 millones de euros. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno, uno de los mejores economistas de España, si no el mejor. Don Roberto, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por tu amabilidad, pero no es exactamente así. Bueno, vamos. Don Roberto, explíquenos. Imagínese usted que usted es el próximo ministro de Economía de España y el gobierno que saliera le dice, aplique las medidas para ajustar nuestra economía. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Vamos a ver, la medida de todas las medidas es acabar con el Estado de las Autonomías y eso nos ahorraría 100.000 millones de euros al año de despilfarro. Esa es la medida de las medidas. Las otras medidas que están diciendo aquí, pues son como de la señorita Pepis, es decir, ahorrar 9.000 millones, bueno, esto es con el dedo meñique, es decir, no tendrían que hacer absolutamente nada para ello. Es decir, no, y luego después las cifras que han dado, por ejemplo, cuando dicen tenemos que bajar del 115 al 60%, bueno, no es eso, no es verdad. Lo que hay que hacer es emprender una tendencia a la baja, es decir, que si del 115 bajamos al 110, pues nos podemos dar un canto en los dientes. Es decir, en pocas palabras, los problemas de momento no van a venir por ahí. De momento tenemos otros problemas mucho más acuciantes y mucho más urgentes, que el primero de todos ellos es echar a Sánchez. Y voy a coger a mi amigo Raz Salán, que con muy buen criterio ha dicho que, bueno, que vamos, con mucho voluntarismo, ha dicho que hay que echar a Sánchez y que la gente pues vote por correo o vote presencialmente, pues tiene que echarlo. Querido Rad, no es así. Si vota por correo, no lo van a echar. Y desgraciadamente, para aquellos que hemos hecho un llamamiento también voluntarista de decir que la gente vaya a votar, pues no. Ya tenemos datos, de la propia Correos, de la gente que está pidiendo masivamente votar por correo. Y calculan que se va a cuadruplicar, querido Rad, se va a cuadruplicar el número de gente que va a votar por correo. Y eso, mi querido amigo, son 4 millones de votos. Y ya no es decir que, como hacía Urico, y hace Urico y hace muy bien, es decir, hacer un llamamiento todos los días a que vengan a votar. No, ya eso está, ahí los juegos están hechos, las cartas están repartidas. 4 millones de votos se van a ir por correo, 4 veces más. En ese momento, Correos, además, tiene el 45% de la plantilla de vacaciones. Ha dicho que no puede contabilizar eso y va a contratar a 5.500 personas que pueden ser delincuentes, golfos, narcotraficantes, muchos de ellos lo serán también, que lo único que tienen que tener es un carné de conducir de una motocicleta, que yo creo que ni siquiera necesita carné. Bien, a partir de ahí... Espera un segundito, don Roberto, que le va a responder don Rad. No, lo que pasa es que, bueno, yo cuando digo eso, porque usted tampoco puede parar casi 1 millón de personas que van de vacaciones. Yo también tengo un viaje programado y tengo que ir de viaje. ¿Y qué hago? ¿No voto? Pues tengo que hacer, tengo que votar por correo. Este es lo peor de los casos. Pero si decimos que votar un correo que no es fiable, no es así, así desanimamos la gente a no votar. Por lo menos que votar por correo. Y mejor que no votar. Eso es lo que refiero yo. Porque es que no vamos a parar todo el mundo y decimos, no vais de vacaciones, no vais de viaje y tenéis que ir a votar. Querido Rat, es que eso no es suficiente y hay otras medidas. Déjame terminar, por favor, de explicar que la gente entienda cuál es la situación. Bien, hay una junta electoral. La junta electoral la forman 5 personas. La presidenta es una persona totalmente honrada que quiere hacer las cosas bien. Pero hay otros 4 vocales en la Junta Electoral y el voto ahí se hace por mayoría.
Bien, de estos cuatro vocales, tres han dicho que no se puede exigir a la gente la identificación, porque eso va contra la ley, porque la ley, que se ha sacado el sátrapa guerra civilista traidor, dice que no es necesario identificar a la persona. Y por lo tanto, estos tres sinvergüenzas de la Junta Electoral dice que eso no se puede aplicar de esta manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que pueden hacer, pues en este caso ya, los partidos? El propio Feijóo, y quiero pensar que ha sido de alguna manera por mi intervención con el alcalde de Málaga, que es muy amigo mío, dijo... A ver, cuéntenos eso, que usted ha tenido mano con Feijóo, cuéntenos. No, vamos a ver, yo no tengo ninguna mano con Feijóo, yo tengo mano con mis amigos. Y uno de mis amigos, que tengo el honor de que sea amigo mío, es Paco de la Torre, que es el mejor alcalde que ha habido en España desde el de Zalamea. Porque, bueno, lo que ha convertido Málaga no os podéis ni imaginar, va a ser ya casi la primera ciudad del Mediterráneo español. Bien. Le expliqué a Paco de la Torre, que es el hombre más listo que yo he conocido, era el que nos resolvía los problemas de matemáticas en el ingreso de ingeniería, porque sabía más matemáticas que todos nosotros juntos. Al grano, don Roberto, al grano. Bien, le he dicho, digo, mira, Paco, pasa esto se va a multiplicar el tema y el voto por correo va a cambiar la situación y va a hacer que gane el sátrapa. Bueno, que se lo ha, yo quiero creer que se lo ha dicho, porque es un peso pesado dentro del PP y, por lo tanto, Feijóo no puede ignorar lo que le diga Paco. Y Feijóo el otro día, efectivamente, en una sesión pública que tuvo dentro del partido fue, pero él hizo un llamamiento al voto presencial. Bien, eso ya está hecho y es totalmente insuficiente. Hoy le he vuelto a escribir a Paco y le he dicho, mira, Paco, esto está muy bien, pero es totalmente insuficiente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay tres tíos en la Junta Electoral que dicen que es contra la ley, y tienen razón, es contra la ley de Sánchez, el reconocer a la gente. Además, Correos les ha dicho a la Junta Electoral que ellos no tienen capacidad para reconocer a la gente, porque no tienen, les han quitado el instrumento que tenían, que era un ordenador donde se podía comprobar que el DNI tal corresponde a Periquito Pérez y no a otra persona, y eso, querido Rat, eso se lo han borrado totalmente. El acceso informático que tenían para comprobar DNI con nombre de la persona, eso se lo han quitado. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahora? No hay más que una cosa que pueden hacer, que es lo que le he dicho a mi amigo Paco, que supongo que se lo dirá a Feijóo, y se lo he dicho a Morante de la Puebla, que entiendo se lo dirá que sin ninguna duda se lo dirá a Abascal. Aparte que Abascal lo sabe. Bien, lo único que pueden hacer es contabilizar los votos por correo de forma independiente, de que se hacía antes. Luego después se decidió que se metían todos en la urna. Bueno, eso se ha hecho en el pasado y se hace con los votos procedentes del extranjero. Entonces, esta es la única manera que tienen, porque por mucho que quieran la presidenta de la Junta Electoral, que, como digo, es una persona honrada y chapó, que cumple su deber, bueno, ya le ha dicho Correos que lo que ella pretende no puede hacerlo, y tres mangantes de los que tiene ahí, porque son unos mangantes, unos sinvergüenzas, le han dicho que es ilegal. Lo cual, dicho sea entre paréntesis, es que es verdad, que es ilegal porque Sánchez lo ha hecho ilegal. Por lo tanto, esto es lo primero que tienen que solucionar. Todo lo demás que viene después es irrelevante a mi juicio. Porque claro, es que estamos hablando de 4 millones, donde el 80% pueden ir para el PSOE. Y entonces este tío gana las elecciones. Y eso no lo pueden permitir. Así que o consiguen que la Junta Electoral los votos por correo se contabilicen aparte,
por la Junta Electoral, o que vayan a Bruselas a decir que suspendan las elecciones, porque así no pueden ganarlas. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Había otra cosa que quería decir, si me das un segundo para contestar. Pues muy, muy rápido, don Roberto, tiene usted 30 segundos. Bueno, pues entonces eso lo dejaré para otro día. Simplemente tenía una tercera cosa del tema del comportamiento de Inés Arrimadas. Inés Arrimadas... Bueno, Inés, pues lo dejamos para otro día entonces. No, lo de Inés Arrimadas no era. Lo que iba a dejar por otro día era que Feijó, que había dicho... se había comentado por parte de mi querido Vera de que, bueno, de que el PSOE podía o no podía desaparecer. No va a desaparecer, porque Feijó va a pactar con el PSOE. No con el sanchismo, sino con el PSOE. Pues ahí, ahí queda su dicho. Don Roberto, un fuerte abrazo, como siempre. Cuídese usted mucho. Otro para vosotros. Señor Vera, vamos con este tema. Bueno, ¿con el voto por correo o con ese último que han dicho? Con los dos últimos. No, porque... bueno, o sea, vamos a ver, es que lo de que va a desaparecer o no, evidentemente es una especulación. Lo que quería decir simplemente es que el Partido Socialista ha desaparecido en otros lugares y además no pasaría nada porque ocuparía ese espacio otro partido que sería igualmente constitucionalista, etcétera, etcétera, que se llamaría de otra manera. Eso es lo que ha pasado en Francia, lo que pasa en Italia y lo que pasa en otros países. Y en realidad no pasa nada porque nada es eterno, salvo, en fin, lo único que no desaparece, y ahora ya con la inteligencia artificial dicen que incluso tampoco, es la muerte, como usted bien sabe. Pero ahora hay alguna gente que dice que ya con la inteligencia artificial incluso la muerte va a poder ser superada, se supone que por los robots, no por nosotros. Pero al margen de este inciso, el asunto, el otro, el voto por correo, es una pena, ese es un tema que yo no digo que pueda, el que habla de pucherazo es Sánchez, yo no hablo de pucherazo, pero el que habla es él, y sí que es verdad que ha habido casos irregulares. Entonces, en una democracia como la nuestra había que evitar cualquier posibilidad de irregularidad. Por tanto, no se tenían que haber convocado las elecciones para el mes de julio si no era posible cambiar la ley electoral para que efectivamente todo el mundo se tuviera que acreditar con el voto cuando emite el voto por correo, aunque la solución que plantea don Roberto Centeno, que es escrutar por separado, pues no me parece que sea mala solución desde el punto de vista de que, en fin, no se mezcle todo y que efectivamente se pueda hacer como se hizo en el pasado, que daba también unas garantías superiores a las que en un momento en el que hay tal volumen de voto por correo, efectivamente, pues se van a evitar suspicacias. Y todo lo que vaya en ese sentido me parece que es positivo y bueno. Yo creo que debemos desconfiar en nuestro sistema democrático, debemos confiar en la Junta. ¿Usted confía en Sánchez? No, yo no confío en Sánchez, yo confío en el sistema, en la Constitución, en la Junta Electoral, que como he dicho... Pero como... que Sánchez todo eso lo ha dinamitado durante esta legislatura. Estamos dando más peso lo que merece. Es que parece que Sánchez que puede hacer todo lo que quiera. Es que ha hecho ¿Y todo dónde lo que está ha querido? Feijó? ¿Dónde está los otros partidos, la oposición? Pues si saben todo eso, como dice don Roberto, que Feijó sabe, Abascal sabe, la Junta Electoral sabe, pues tiene que controlar. Pero es que lo que estamos haciendo, de verdad, estamos ayudando a Sánchez, porque tanto hablar de Sánchez, que Sánchez puede hacer, puede controlar el voto por correo, puede hacer eso, le estamos dando un peso muy grande. Sí, pero vamos a ver, aquí hay una dinámica que alguna gente se considera, no hablemos de que hay cosas que no funcionan bien, porque eso significa que estamos cuestionando el sistema. No, mire usted, no cuestionamos el sistema. El sistema nos parece que es perfecto y que es muy garantista en el voto presencial. Pero lo que no puede haber para que un sistema sea perfecto, y lo tiene que ser, es la más mínima duda. Y en el voto por correo hay dudas. ¿Por qué? Porque se han producido, y ya hemos visto, se han producido casos de irregularidad. Se han producido y se han detectado. ¿Y quién nos dice que no se han producido más?
Porque desde el año... No es cierto esto que decía don Roberto, que eso es una cosa que ha hecho Sánchez. No es verdad. El voto por correo no exige el tema de la... Lo que sí se cambió fue el tema de que no hay que escrutarlo por separado. Pero el tema del DNI, eso es algo que viene en el año 85, en la época de Felipe González. Se decidió que no había que pedir el DNI cuando se vota por correo. Un error. Porque evidentemente si nosotros cuando vamos a la urna tenemos que enseñar nuestro DNI ante unas personas que tampoco son expertos, aquí se dice, no, es que los de correos no son expertos, José Antonio, los señores que están además, en las mesas tampoco lo son. Las sacas al parecer no están ya custodiadas por la Guardia Civil como antes, se quedan bueno, ahí pues, tranquilamente pues entonces, a la labor de cualquier no cambio. Estamos diciendo, yo por lo menos no digo, lo dice en todo caso el señor Sánchez, yo no estoy hablando ni de pucherazo ni de no pucherazo, lo que digo es que tiene que ser 100% garantista. Y para que sea 100% garantista, cualquier pequeño problema que haya se tiene que subsanar. Y eso se tenía que haber hecho para que, y si no se podía haber hecho en junio, que se pasan a septiembre, para que efectivamente la Junta Electoral no tenga que ser la que decida. Por cierto, que la Junta Electoral ya lo decidió en el caso de Melilla, ya decidió, pese a que la ley dice otra cosa, decidió que como era un escándalo, se iba a pedir el DNI. Bueno, pues perfectamente, si lo decidió en el caso de Melilla, lo puede decidir para el resto del país y no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿no lo quieren aprobar en ese sentido? Pues allá ellos. A mí me parece que mientras menos resquicios, mientras menos dudas haya con relación al tema del voto por correo, mejor. Y si no se solventan esas dudas que hay ahora mismo, pues mal, porque sin decir que el sistema no es bueno, no tendremos un sistema 100% garantista como lo debiéramos tener. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, Macarena Olona registra su nuevo partido y se presentará a las elecciones generales. Dice, a la espera de conocer en cuántas circunscripciones se presenta, con qué lista o con qué programa, el partido de Olona irrumpe especialmente en el ala de la derecha política. La dirigente está abiertamente enfrentada a la dirección de Santiago Abascal desde su salida de las filas de Vox, que se consumó tras el fracaso electoral que experimentó en las elecciones andaluzas del verano del 2022. De OGT ya adelantó el pasado mes de diciembre las intenciones de Olona, que tenía en su haber un informe que le atribuía un 5,7% de intención de votos, que procederían, según la consultoría, de los rebotados de la antigua formación y de los desencantados del Partido Popular. Desde entonces, sin embargo, su actitud ha descolocado a muchos, incluso a sus propios asesores. Algunos, ante el adelanto electoral, le han aconsejado dar un paso a un lado. Su intención inicial era ser una muleta decisiva en un futurible gobierno de coalición entre PP y Vox a nivel nacional, con una aspiración electoral que estaba, según el citado informe, que data de diciembre de 2022, en torno a los 7 diputados, un escenario más conservador que el que dibujó la web Electomanía en octubre, que le asignaba un 11,1% de los votos y 11 escaños, obteniendo 3 por Madrid y 3 por Andalucía, que la convertirían en decisiva para el posible ejecutivo de derechas. Desde entonces, sus expectativas electorales han ido cayendo, según confiesa desde el entorno. Ella quiere lanzarse ahora, otros no lo vemos. Con las elecciones en diciembre podría haber posibilidades, ahora remotas o nulas. Y en este partido, doña Macarena Olona, pues al parecer, no lo tienen que confirmar, pero ya lo dirá él públicamente, va a estar pues uno de los asiduos de Distrito Televisión, que es el señor Bermejo. Eso es lo que me han comentado fuentes, de que el señor Bermejo sería el número 2 de Macarena Olona. ¿Qué opina usted, don Rad? ¿Es el momento de Macarena Olona? ¿Esto a quién beneficia más, a la izquierda o a la derecha? ¿Puede ser un submarino que haya lanzado el PSOE para romper el voto, dividir el voto de la derecha? ¿Es un elemento más a añadir, aparte de todos los elementos que hemos dicho, de la estrategia de Sánchez? ¿O simplemente Macarena Olona tiene unas encuestas y le dan los resultados y dice, y yo me quiero presentar porque quiero ser el partido que digamos, pues haga esa gran reforma en España? Aprovechando de la bajada de los votos a Podemos, al PSOE, y están apoyando y están ahí, quieren pues encontrar un hueco dentro de la izquierda o centro izquierda para sacar votos de ahí. Y eso no beneficia, no beneficia el país ni beneficia el centro derecha del país.
A mí me parece que perjudica muchísimo al país. Yo siempre, don Jesús, he resaltado las cualidades desde el punto de vista técnico de Macarena Olona y profesional, pero creo que políticamente ha cometido errores uno detrás de otro y sigue cometiendo errores. Y me parece que es el peor momento para presentarse en unas elecciones. Primero porque su organización no la tiene armada y en segundo lugar porque creo que el país ahora no está en los personalismos. El país está más bien en una confrontación electoral y particularmente el centro-derecha en lo que está es en aunar esfuerzos para ganar las elecciones a Pedro Sánchez. La contribución de Olona en estas elecciones no favorece a esa posición del centro-derecha para nada, todo lo contrario. Lo que hace es dividir aún más al centro-derecha y eso va en contra de la opción de aquellos que piensan que es el momento de conseguir que efectivamente se pueda producir un vuelco en España, porque el país desde el punto de vista de económico y desde el punto de vista del funcionamiento, etcétera, etcétera, no va como debiera. Por tanto, creo que Olona haría bien, por ejemplo, de presentarse en las europeas. Este momento es un momento malo para ella, pero además para ella porque le retrata desde un punto de vista muy personalista y no favorece su imagen. Y para el país también, porque irrumpe en un momento en el que no favorece para nada al centro-derecha en España. Además, hay que decir que ella ha pasado prácticamente de unas posturas de muy conservadoras a unas posturas prácticamente muy cercanas al Partido Socialista. La hemos visto como defendía en multitud de ocasiones a Irene Montero o a alguna de estos elementos que tenía el gobierno de España. ¿Cómo se puede entender ahora que ese público, que en su momento, claro, era un público muy conservador el que le estaba respaldando esas encuestas, ese votante se ha ido espantado después de las intenciones o de los comentarios de esta señora, ¿no? Yo creo que Magdalena Olona ha estado dando bandazos. Primero, se fue de la política en un momento en que no lo explicó bien. Todo el mundo pensaba que tenía una enfermedad grave y eso es comprensible. Si es así, pues es un motivo más que razonable para que uno deje la política. Pero luego, claro, como al poco tiempo, al poquísimo tiempo, resulta que empieza a aparecer en público, a hacer tweets, a tener una presencia aquí y allí, y luego además las intervenciones incluso que ha tenido en televisión. A mí me parece los gestos que ella ha tenido no son buenos. Es decir, me parece que hablar mal de los compañeros que ha tenido en su partido, como lo hizo en programas de televisión y en otros ámbitos, y con además con palabras de grueso calado, me parece que no le favorecen para nada, porque eso lo podía haber hecho cuando estaba dentro de Vox y sin embargo no hizo nada en ese momento. Se fue diciendo que es que estaba enferma, que luego resulta que no lo estaba, o por lo menos nunca lo ha aclarado, y ahora está dando bandazos. Salió de un partido que se decía que estaba en la extrema derecha o la derecha extrema, según la terminología del señor Sánchez, y ahora resulta que está defendiendo algunas cosas que son más bien de posiciones, como usted ha dicho, parecidas a las que defiende la izquierda, y eso es una cosa que no se llega a entender. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con el temor, atención, el pánico que tiene Mohamed VI ante un posible cambio de gobierno en España. Hay que decir que la injerencia de Marruecos en las elecciones españolas ya es no la primera vez que ha pasado. Pasó con el famoso 11M, donde todo indica que seguramente servicios secretos marroquíes estuvieran detrás, según algunas fuentes, algunos documentales que hemos hablado aquí. Hemos visto ahora en estas últimas elecciones cómo Marruecos de nuevo ha intervenido en las elecciones municipales y estaba detrás de la compra de votos de Coalición por Melilla. Hay muchísimos indicios que dicen que los miembros de Coalición por Melilla se habían reunido con agentes marroquíes porque quieren crear pues un partido, bueno, ya tienen un partido cipayo y quieren crear pues una ciudad satélite de Marruecos. Y claro, a Marruecos no le conviene que pierda Pedro Sánchez. De hecho, el presidente del Senado de Marruecos dijo que había que votar al socialismo porque beneficiaba más los intereses de Marruecos, y el pasado domingo hubo una carta de Marruecos que indicaba o aconsejaba también a la gente que se votara al Partido Socialista. Entonces, ¿por qué no le quiere Marruecos que pierda Sánchez? Pues precisamente por lo que dice la siguiente noticia. Este temor en Marruecos tras la caída electoral de Sánchez. ¿Qué pasará con el Sahara? Atención, la política exterior de Pedro Sánchez ha vivido su principal hito en el giro radical de la postura de España hacia los planes de soberanía de Marruecos en el Sáhara y en el acercamiento absoluto a Mohamed VI.
contexto, con la reunión de alto nivel de Rabat como máximo exponente. Con el adelanto electoral y la posibilidad de un cambio de color en Moncloa, en esferas diplomáticas surgen dudas acerca del futuro en las relaciones de ambos países. En Rabat ya se pregunta qué ocurrirá con todos los acuerdos suscritos entre Sánchez y Mohamed VI en asuntos tan delicados como la seguridad o la economía, incluso sobre si la postura de España con el Sáhara se mantendrá más allá de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Fuentes diplomáticas consultadas destacan la incertidumbre en la política internacional de España en los años venideros. Pedro Sánchez, de forma unilateral, cambió la postura sobre el Sáhara en una carta que remitió a Mohamed VI, con la que supuestamente selló la paz. El Marruecos se pregunta lo siguiente: ¿mantendrá España su posición sobre el Sáhara, como hiciera Washington tras la llegada de Biden a la Casa Blanca? ¿La hoja de ruta pactada en la reunión de alto nivel del pasado mes de febrero seguirá en pie? ¿Se mantendrá la actual fluidez en las relaciones hispano-marroquíes? ¿Las relaciones económicas seguirán en el mismo rumbo? ¿Qué ocurrirá con la seguridad aérea en las inmediaciones del Sáhara? Estas son algunas de las preguntas que surgen en esferas diplomáticas españolas y que también se instalan en Rabat, tal y como advierte numerosas informaciones publicadas por analistas marroquíes o por prensa afín a Mohamed VI, desde donde se califica a Sánchez como un aliado estratégico una vez superado las heridas de Ceuta y de Bahrain Ghali. Señor Vera, estamos hablando que de nuevo Marruecos puede interferir en las elecciones, en estas elecciones, porque a Marruecos no le interesa un gobierno de centro derecha, donde ya Feijóo y el señor Abascal han dicho claramente que la postura sobre el Sáhara se va a cambiar, lo han dicho abiertamente, que no es una postura de Estado y que esté consensuada con todo el mundo, donde lógicamente hay que poner límites a Marruecos, límites de todo punto de vista. Las Islas Canarias ahora mismo siguen invadidas por una inmigración ilegal pues brutal. Hemos visto cómo nos han invadido Ceuta. Hemos visto cómo se han cogido y se han tomado islotes por parte de Marruecos, donde se ha cedido el espacio aéreo también de Sáhara, donde se está, quiere ceder otro tipo de espacio aéreo en las aguas territoriales. En definitiva, la sumisión de España merece que con un cambio de gobierno haya una nueva postura contra el sátrapa de Marruecos, ¿no? A ver, yo creo que a Marruecos y al rey de Marruecos le viene bien Sánchez, porque después de los problemas que tuvieron al principio con el gobierno de Sánchez, particularmente con la anterior ministra de Exteriores, después han llegado a una situación en la que ellos están cómodos, ¿no? Y por tanto le viene muy bien que siga Sánchez. Pero le digo una cosa, la posición de España con relación a Marruecos y a los temas que están sobre la mesa en Marruecos, el Sáhara, etcétera, etcétera, va a variar muy poco. ¿Por qué? Pues porque es un tema de Estado demasiado sensible para España como para que las posiciones cambien. Es casi imposible pensar, o sea, variará en el sentido de que cuando llegue Feijóo, suponiendo que llegue Feijóo y que gane las elecciones y que pueda gobernar, etcétera, etcétera, lo que hará será tener más transparencia con relación a las decisiones que se tomen con relación al Sáhara. Pero veo muy difícil que la política que se ha hecho con relación al Sáhara después de la carta que envió Pedro Sánchez, y que también fue una carta que envió Estados Unidos, una carta que envió Alemania, una carta que envió Italia, una carta que envió Francia, que nosotros podamos cambiarla. Realmente variará poco esa política. Lo que sí es verdad es que desde el punto de vista de la transparencia, pues lógicamente un gobierno de Feijóo, apoyado o no por Abascal o por quien fuere, pues tendrá que tener mayor transparencia, porque las cosas que se han hecho en la época de Sánchez pues han sido absolutamente impresentables. Es decir, temas de política de Estado, como es la relación con Marruecos, no se puede hacer a golpe de decreto y sin que lo conozcan los demás. Ahora, habrá pocas variaciones. La política de España con Marruecos realmente ha variado y varía muy poco, porque al final es una política de Estado. Pero lo del Sáhara, ¿no cree usted que tiene que cambiar radicalmente? No cambiará, don Jesús, eso no cambiará. Cambiará en la medida en que tenga más transparencia las decisiones que se tomen. Pero una vez que España se ha posicionado a favor de que aquello sea una autonomía, si ahora diera un giro de 180 grados, tendríamos un problema gordo, no solamente con Marruecos, sino también con Estados Unidos. Eso es lo que yo veo. Y por tanto, veo bastante complicado. Era más fácil mantenerse en la posición en la que estábamos antes que ahora dar el giro. Porque como se dé el giro, sí que vamos a tener un problema con Marruecos que a España y a la política de Estado de España en realidad no le interesa, pero tampoco le interesa a Estados Unidos. Y cuidado, que Estados Unidos manda mucho.
O sea, que Sánchez ha entregado el Sáhara y punto. El Sáhara estaba entregado ya. En realidad, Sánchez lo único que ha hecho es... confirmarlo. Claro, lo único que ha hecho es, al final, pues decir que bueno, que él está de acuerdo con esta tesis según la cual no tiene que haber referéndum en el Sáhara y que puede ser perfectamente pues una provincia o una región con un estatuto de autonomía, parecido a las autonomías que tenemos en España. Eso es algo que ningún gobernante antes, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar, ni por supuesto Felipe González, habían defendido de una forma clara, pero una vez que se da el paso, como lo ha hecho Sánchez, yo veo que es prácticamente imposible que se pueda volver atrás, porque eso sí que significaría que entraríamos en un conflicto, insisto, no solamente con Marruecos, que es muy complicado que entremos en ese conflicto, sino que entraríamos en un conflicto con Estados Unidos, que es quien avala al rey de Marruecos y esa posición sobre el Sáhara. Yo creo que el problema de Marruecos es un problema histórico, eterna, y ahí lo tenemos para siempre. Y yo creo que sí se puede cambiar, porque no se puede cambiar la postura. Se puede tomar una postura con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, no toda la Unión Europea está con Marruecos por el asunto del Sáhara. Por eso Feijóo puede tomar una decisión dentro de la Unión Europea. Y tenemos también, es muy importante, y lo digo yo en mis libros, es muy importante conocer también el objetivo principal de Marruecos, cuáles son sus planes, tenemos 3 millones de musulmanes en España. Pero estos hay que controlar también la inmigración musulmana dentro de España. Esas todas decisiones muy importantes para tomar el próximo gobierno. Si en eso tiene usted toda razón, pero eso es otro asunto. Estábamos hablando del Sáhara. Sí. La posición de la Unión Europea con relación al Sáhara, que no es la mía, porque yo he sido siempre partidario de tener pues un trato preferente con el Sáhara que ha pertenecido a España. Pero la posición ahora mismo de Alemania, de Francia, de Italia y de Estados Unidos, que es quien manda, es la misma que la que ha tomado Pedro Sánchez, que en parte Pedro Sánchez la tomó en ese sentido. Por tanto, es muy difícil que la posición que ahora mismo hay sobre el Sáhara pueda cambiar. Ahora, es evidente que la política de España con relación a Marruecos tiene que ser una política dura, no puede ser una política de sumisión, eso claro. Es evidente, en eso estamos de acuerdo. Y eso sí que lo puede variar perfectamente un gobierno de Feijóo con Vox, eso sí lo puede variar. Ahora, la posición con relación al Sáhara lo veo complicado, porque es que quien está detrás de eso es directamente Estados Unidos, y no nos engañemos, aquí el que manda es Estados Unidos. Pues amigos, aquí el que manda es Estados Unidos. La verdad que es una situación lamentable que España esté pues cada día más frágil ante un país tercermundista como Marruecos, con todo mi respeto. Porque hay que decir que la zona donde mayor diferencia hay, la frontera donde mayor diferencia hay, digamos, de riqueza, es la frontera entre Marruecos y España. Muchísimo más las diferencias económicas que hay entre Marruecos y España que, por ejemplo, entre México y Estados Unidos. Pero Estados Unidos pues controla México. Aquí es Marruecos el que controla España. Es todo al revés. Vamos a seguir, y antes de seguir, permítanme presentar a don Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas tardes, noches a todos, encantado, Jesús. Don Jorge, quiero leerle el culebrón de Dani Alves, las nuevas noticias. Dice, nuevas declaraciones de la presunta víctima de Dani Alves que podrían ser claves. Dice, en los vídeos filtrados sobre aquella noche se puede apreciar cómo Alves interactuaba con la denunciante pese a que éste declaró inicialmente que no la conocía y posteriormente que sí, aunque sin más detalles. En el vídeo se aprecia cómo el futbolista la coge la mano y a la víctima y se la lleva a los genitales, la chica se la quita y él posteriormente le toca el trasero. Las nuevas declaraciones de la víctima deja una narración de los hechos que podría ser clave con el transcurso del juicio y para determinar la inocencia o la culpabilidad del futbolista, así como la condena en este segundo caso. Se me acercó y me dijo, ¿es que no sabes quién soy? Y yo, no, me dijo, me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volví a decir que nos fuéramos. Yo le dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé, ¿y si me pone algo en la bebida? ¿Y si
¿le hace algo a mi amiga? Pensé de todo en muy poco rato, dice inicialmente la víctima en unas declaraciones que recoge en boca de todos de Cuatro. La víctima continúa el relato de los hechos diciendo: él me hizo con un gesto y fue cuando le dije a mi prima, no sé si voy, y me dijo, bueno, pues no pasa nada, y me dijo, me hizo el gesto de vete y ya está. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. En ese momento dije, seguro que es o en una puerta hacia la calle, o es una sala VIP, o es una zona de discoteca. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto y era muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarse las manos. Sigue relatando a la víctima con todo lujo de detalles también de cómo sucedió el acto de la supuesta violación. Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle, no puedo, no puedo, tengo que irme, no quiero. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo, yo recuerdo quedarme en shock. No sabía qué hacer allí. La joven concluye su declaración afirmando el terror que pasó. Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje, como de arco, dice. Ese tío me va a hacer mucho daño. Entré en ese momento y tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje y hasta el día de hoy son escenas que me vienen de mucho. Pues eso es un poco más avanzado de lo que hablamos la semana pasada. El relato de ella, donde habla pues directamente de una agresión sexual, pero siempre hay un elemento que no nos queda claro, ¿por qué ella le sigue a él? Que es lo que yo creo que es la clave de todo este juicio, porque dice, me fui al, quería que era una zona VIP, quería que era otra, una zona de fumadores, y al final me meto en un retrete diminuto, no sé, señor Vázquez, hay un momento que a ella no se le, digamos, no se le entiende muy bien, y sobre todo eso que le diga que le obligó a ponerse encima de él. Bueno, no sé, son sí, cosas que no cuadran, ¿no? Efectivamente, Jesús, es un culebrón, no lo has podido definir mejor. Parece que queremos estirar esta noticia, pero es que semana tras semana tenemos novedades sobre este caso. Aquí habría que empezar aclarando que no es tal cual una nueva declaración, como sale en prensa. Entiendo que es una ramificación de la primera declaración que hizo en sede instructora, que se están filtrando extractos y cada cual es más confuso que el anterior. Antes de entrar a tu pregunta, quiero matizar en relación con los comentarios que nos dejan los oyentes, en los chats, de foros, canales, etcétera, que es cierto que aquí lo que se va a juzgar es lo que ocurre en el baño y no lo que ocurre fuera del baño, pero penalmente es relevante lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. No podemos dejar a extramuros algo porque tenemos que buscar la coherencia, la objetividad, la persistencia de la incriminación para en su día poder lograr una condena y que además esa condena sea justa. Por tanto, es perfectamente posible que incluso la víctima tenga contradicciones y que finalmente se haya producido una agresión sexual en el baño. Claro que sí, eso no está para que analicemos las contradicciones que efectivamente parece que hay en esta declaración. Hombre, si hablamos de ranking de contradicciones, yo creo que la Champions League, la Liga, la tiene Dani Alves, ya sabemos, con el rosario de contradicciones que ha tenido durante todo el procedimiento. Pero es verdad que la víctima, a medida que van saliendo extractos, desde luego hay cosas muy confusas, como tú muy bien apuntas, principalmente por ese clima de terror, de dominación que nos cuenta en los momentos anteriores y que no se compadecen, al parecer, con las imágenes del vídeo, o así nos lo cuentan la gente que ha podido tener el privilegio de ver esas imágenes. Respecto a esta noticia, pues hay bastantes cosas extrañas. Para empezar, a partir de este momento cambia la situación cuando nos contaban que Alves habría invitado a través del camarero a unas señoritas a entrar en el reservado. Por tanto, las señoritas entran invitados por Dani Alves, futbolista. A mí no me cuadra que cuando se acerque le diga, ¿sabes quién soy? Y diga, soy un jugador de petanca, y la otra no sepa quién es, cuando supuestamente acaba de entrar a un reservado invitado por un camarero que, imagino, le habrá dicho, mire usted, ahí está el reservado número 6, les invita a entrar Dani Alves, exfutbolista del Barcelona. A mí esto, para empezar, no me empieza a cuadrar. Luego,
está la mención nuevamente al toque de genitales que ya contamos la semana pasada y vuelve con el tema del miedo, el terror de la situación que estaba viviendo. A ella no le gustó que le pusiera ahí la mano, lo entiendo perfectamente, incluso llega a decir que tenía miedo a que le echasen algo en la bebida, cuando es tan sencillo como directamente no probar la bebida que tengas en la mano y ya no tienes ese temor. Pero efectivamente después dice ella que Alves le hace un gesto, lo que indica que, hombre, algo de complicidad había, y ella se plantea si ir o no al servicio, hasta el punto de que lo comenta con la prima. Esto lo hemos comentado también aquí en varias ocasiones, y al final deciden que fuera, aunque según la prima dijo, claro, hace pues, unas semanas. Eso que clave, porque si ya estás viviendo un momento de terror, si ya estás en una situación delicada con él, pues yo lo que iría es salirme de la discoteca o ir a la seguridad de la discoteca y no irme ni al reservado ni al baño, porque ya ella ya está adelantando que hay un indicio de violencia, tanto verbal o de cualquier otro tipo, ¿no? Esa es para mí la clave, y por eso esto no cuadra, porque ella, según su propia versión, insisto, la que da ella, que es el clima de dominación, no tiene ningún sentido que acuda al baño. Cuando llega al baño es muy creíble que no sepa que va a un reservado más, una sala VIP de fumadores, incluso una sala de petanca, me da igual. Pero ella misma en esta declaración, en este extracto, dice que enseguida que abre la puerta percibe perfectamente que se trata de un baño, dice, enano, con un retrete y con un lavamanos. Por tanto, a pesar de ello, entra. Aquí no nos cuenta lo que contó en otro extracto, era que empezaron a darse besos, con lo cual ella parece que quería un acercamiento, aunque fuera hasta ahí, de besos. Aquí en este extracto no sale esa parte, y a partir de ahí dice que la tumba en el suelo, no sabemos el espacio que había, pero tumbarla en el suelo para tener un acto sexual en un baño donde hay un lavamanos y un retrete, no parece lo más lógico que se diera así, porque más físicamente parece que no es posible. También habla de que levanta vestido, la sienta encima, luego hay una felación de rodillas, ocurren demasiadas cosas en poco tiempo, no digo que sea mentira, pero yo luego es significativo. En cambio, aquí no hace ninguna mención a esas agresiones físicas que supuestamente bofetadas, incluso, si no recuerdo mal, llegamos a leer que decía que le había propiciado. Esto aquí no se cuenta, nos tiene descolocados. Y por último, hace referencia a un tatuaje que tendría Dani Alves, lo cual ya no es relevante, porque Dani Alves reconoció finalmente esa penetración consentida, por tanto es normal que supiera que tenía un tatuaje. En definitiva, Jesús, para concluir, en este nuevo extracto, más luces y más sombras, no sabemos qué será lo que tendremos la semana que viene, solamente estoy seguro de una cosa, y es que sea lo que sea, aquí estaremos para contarlo de la manera más objetiva que podamos. Pues don Jorge Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y recibo un gran abrazo. Igualmente para todos. Buenas noches. Y amigos, la verdad que nos vamos a ir a publicidad. Pero antes, señor Vera, si yo le dijera cuál es el mejor hotel de la Costa del Sol, usted, ¿qué me diría? A ver, hay muy, muy buenos hoteles, pero ese que va a decir usted es el mejor con diferencia. El hotel, ¿no? Amigos, el mejor hotel de la Costa del Sol, el Hotel Las Dunas, en un lugar mágico de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes, desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar. Estar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Head Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol, amigos. Una joya de hotel. Vayan ustedes al Hotel Las Dunas y no se arrepentirán. Nos vamos a publicidad, pero vamos a hablar, atención, vamos a hablar del libro de Ras Alan, La Mujer Bajo el Yugo del Islam. También, amigos, va a venir nuestra querida Maybor Petit, y cómo no, estará con nosotros Carlos Rodríguez, que va a estrenar un nuevo espectáculo. Atención, uno de los mejores bailarines y coreógrafos de toda España va a estar aquí con nosotros para hablarnos de su nuevo espectáculo, que habla de Picasso, Eterno. Todo esto después de la publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Pensar que esta señora es la primera dama de Colombia. A la Guajira, está donde está Cerrejón. Aquí está el estudio del año 62 de ese proyecto, la cual mi padre pasó.